En estos últimos días he notado como una especie de bajón de mi energía. Me he sentido como un poco blanda, ¿no? He intentado hacer algún vídeo y no me salía la fuerza activista. Y luego he pensado, bueno, en realidad es normal, no puedo estar siempre súper fuerte. Y está bien que tenga un bajón, porque si no es que estoy evitando, ¿no? Algo, y entonces no quiero evitar nada, ¿no? Claro, yo estoy intentando hacer lo posible para sobrevivir. Y estoy haciendo lo posible para, pues eso, mantener mi sistema inmunológico fuerte. Y también estoy haciendo lo posible para ser útil a los demás. Y entonces lo estoy haciendo y veo que me ayuda y que me refuerza también. O sea, el ayudar a los demás me refuerza. El hecho es que, claro, esta mañana hablaba con mi hermana sobre el miedo, sobre el pánico que la gente tiene y tal, y entonces ella tiene una visión como que hay que agradecer, y entonces la visión luminosa y tal. Entonces, claro, yo pienso, bueno, no hay que evitar ese pánico, o sea, incluso. En realidad yo no tengo pánico porque estoy trabajando continuamente sobre mis emociones, creo. Ahora, naturalmente, si me pasase a mí y si yo me enfermase, entonces no sé si podría evitar el pánico, francamente. O sea, el hecho es que, bueno, pues una amiga de mi hermana, pues se ha muerto de coronavirus y yo la he conocido y... Y es la primera vez que oigo de alguien que conozco que muere de coronavirus, ¿no? Y entonces, pues claro, yo luego pienso, ¿por qué yo tendría que sobrevivir? Sí, es verdad, yo soy una superviviente y siempre he sobrevivido a muchas cosas y tal, pero ¿quién dice que yo tenga que sobrevivir? O sea, no, no. Es verdad que hay veces que me siento que yo voy a sobrevivir porque soy una superviviente y tal, ¿no? Pero claro, el miedo está ahí, tengo miedo. Por otro lado, lo del pánico. Bueno, el pánico yo creo que sistémicamente tiene sentido que algunas personas tengan pánico porque hay muchas otras que intentan evitar a toda costa el tener miedo porque pues no, incluso no lo expresan, ¿no? Yo creo que la gente expresa mucho menos el miedo de lo que en realidad lo siente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, claro, yo en este periodo pues estoy sola. El otro día vino mi hija, pero no nos pudimos abrazar. Incluso yo me mantuve un poco a distancia, porque como había que mantener la distancia, pues en realidad me mantuve a distancia también emocionalmente. Y luego me sentí fatal y se lo dije. Le dije, ay, no sé, con esta distancia he sufrido porque yo misma me he puesto a distancia, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Y entonces, claro, o sea, es que no, no, incluso, bueno, luego he parado también la fisioterapia y el shiatsu, con lo cual, pues esta cosa del contacto físico me falta totalmente, ¿no? A ver, con mis perros sí, ¿no? Pero como que ganas de abrazarme a mí misma. Bueno, este es el ejercicio de la madre interior, ¿no? Que es de acariciarse y abrazarse y tocarse. Y bueno, notar que, ay, qué placer, ¿no? Y bueno, como un poco unos cariñitos, autocariñitos, ¿no? Que, ostras, hace falta. Y ahora me doy cuenta realmente. No había pensado hacerlo en este vídeo, la verdad, pero sí, me he dado cuenta de que necesito cuidarme, necesito acariciarme, abrazarme. Y bueno, sí, ya me siento un poco mejor, la verdad. O sea, es increíblemente satisfactorio el tocarse. Y este es un ejercicio de mi método, la madre interior. O sea, la madre interior es, pues, aquella parte de todos nosotros que nos queremos incondicionalmente,
que nos aceptamos incondicionalmente, que estamos siempre ahí para nosotros, que dejamos de juzgar, que no nos juzgamos, o sea, bueno, una parte de nosotros nos juzgamos y otra parte no. Entonces esta parte no nos juzga y dice, bien, bien, estás haciendo todo lo que puedes y bien, 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 venga, y cuídate y sí, 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 cariñitos, cariñitos, ¿no? Y bueno, la verdad es que noto ahora mismo, pues, un cambio, ¿no? Noto un cambio. Así que bueno, siempre, por otro lado, a ver, claro, como yo estoy sola, pues hablo con mi cámara. Y hablando con mi cámara, pues puedo también ser útil a los demás porque luego lo publico, ¿no? Pero también publico también mis emociones del momento y cómo me siento y es algo que os aconsejo de probar, especialmente la gente que está sola, pero los que no están solos también, encontrar un espacio privado donde ponéis la cámara y os filmáis cada día un poquito sacando todo lo que sentís, todo lo que sentís, todo lo que sentís, ir sacando, 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 y hablando con esta cámara que es como también una especie de confesor en la cual lanzas, o sea, echas todo, 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 todo lo que te avergüenza, todo lo que te molesta, todo lo que te hace, te pone como, o sea, todo. Y la verdad es que es una cosa súper catártica, probadlo, porque realmente a mí me hace efecto cada día. O sea, yo si tengo este fuego interior inextinguible es gracias a esto. Y mantengo ese fuego bien, bien vivo, por mucho que pueda tener momentos en que tenga pequeños bajoncitos y tal, como en estos días, pero me mantiene potente, me mantiene fuerte. Bueno, nunca sabemos, ¿vale? Esperemos que sí. Bueno, pues eso.